Monsieur, écoute, on peut là. ¿Qué tal, amigos de Portal Fronterizo? Muy buenos días, las 10 de la mañana con 10 minutos. Hace un par de minutos vuelven a protestar los migrantes de diferentes nacionalidades aquí en el puente de Libramiento Sur de Tapachula. Esto nuevamente pues ante el engaño, llaman ellos, de migración. Anoche el Instituto Nacional de Migración nos hizo llegar un comunicado donde efectivamente ellos especificaban ahí qué días iban a ser trasladados los migrantes en autobuses a diferentes estados del país. Y hoy miércoles les tocaba nuevamente a los haitianos ser trasladados a cualquier estado de estos 10, valga la redundancia, de estos 10 estados a donde iban a ser llevados o a donde van a ser llevados los migrantes. Hoy a las 9 de la mañana estarían estos autobuses aquí en el Estadio Olímpico de Tapachula, cosa que nuevamente no llegaron los autobuses. Por eso es que los migrantes vuelven a bloquear, vuelven a causar caos aquí en el sur de Tapachula. Hay paso arriba del puente. Están dejando pasar aún. Como podemos ver, hay paso sobre los que vienen de Viva México hacia la frontera. Hay paso. Los que vienen del puerto hacia arriba, no hay paso. Como estamos viendo en estos momentos. Los que vienen del puerto, no hay paso. Ya están un poco más agresivos. Vamos a tomar las debidas precauciones también. Ya es un poco más más violentos. Los migrantes son de diferentes nacionalidades las que hoy están protestando nuevamente aquí en Tapachula, Chiapas. Es lo que está pasando entonces. Arriba del puente hay paso todavía. Los que vienen de México hacia la frontera, hay paso. Están dando el paso. Únicamente están tapando abajo del puente, donde no hay paso entonces para los que van hacia el puerto o viceversa, más que este camino alterno que es en el ejido La Lima. Pues vamos a estar muy pendientes de este tema. Nuevamente será un día de caos aquí en Tapachula. Evite transitar por la zona, evite ahí un pequeño disgusto o algún daño que pueda sufrir su vehículo o ustedes. El día de ayer hubo ahí algunos altercados entre los pobladores inmigrantes. Evite pasar la zona entonces. Bueno, eso sí, hay que recalcar nuevamente que a lo que es la ambulancia o a personas que están o con familiares enfermos, sí los están dejando pasar. Ayer nos tocó ver varios vehículos particulares donde iban personas que iban a una consulta a la Ciudad de Salud o al hospital, o iban de urgencias. Ellos sí los están dejando pasar, igual lo que es la ambulancias. De ahí, vehículos particulares, no hay paso de Tapachula para Puerto Madero o viceversa. Vamos a estar muy pendiente entonces. Nosotros vamos a cortar la transmisión y vamos a regresar con ustedes en cualquier otro momento. Vamos a estar muy pendientes de lo que pase con esta problemática aquí en la frontera sur. Ahí viene
Ahí viene un elemento de mediación, vamos a ver qué va a pasar. Thank you.
Es conmigo, una pinga. Vamos, así como de pinga. Ya se está poniendo más tensa la situación. Evite pasar la zona. ¿Qué tiene la culpa, Bayfak? Ya está más. Evite pasar al sur de la ciudad, a la altura del puente de Sams. Ya están muy tenso. Ya hay agresiones. Pues es lo que pasa en estos momentos aquí en Tapachula, Chiapas. Bueno, al parecer ya van a bloquear también ya lo que es el puente. Ya no va a haber entonces paso arriba para los vehículos que venían de la frontera. O viceversa, ya van a tapar en estos momentos nuevamente los migrantes. Evite pasar por la zona, ya está muy tenso. Ya vimos ahorita cómo le quebraron el cristal a un vehículo. Hubieron ahí unos golpes. Evite la zona. Es un caos nuevamente en la zona sur de Tapachula. Vamos a estar muy pendientes. Nosotros vamos a regresar en cualquier momento. Recomendación nuevamente, evite pasar la zona del SAMS, no hay paso, evite cualquier altercado que pudiese usted tener con los migrantes. Ya está cerrado entonces, en estos momentos el puente de SAMS, no hay paso. Si usted va a la frontera, hágalo por otras vías, pero aquí por el puente de SAMS no hay, acaban ya de cerrar, está ya totalmente bloqueado toda la carretera. Vamos a estar muy pendientes. Nosotros vamos a cortar la transmisión, pero regresaremos en cualquier momento.